La tradició i la devoció es donen la mà en una de les festes més importants de Torrent. Parlem de Sant Blai, i ho fa amb este xegant gaiato de més de 40 metres que es ven a porcions solidàries ací a Torrent. Estamos con Juan José, es el presidente de Adisto, la fundación que ha programado este gaiato solidario. Juan José, ¿cómo se os ocurre esta iniciativa? La iniciativa es que nosotros hacemos 20 años, es nuestro 20 aniversario, donde queremos hacer varias actividades extraordinarias que irán destinado siempre todo en beneficio de otras asociaciones que también lo necesitan. Adisto en la Asociación de Discapacidad de Torrent, que estamos trabajando con las familias que necesitan ese tipo de servicios, servicios de centro de día, centro ocupacional y el tema de residencia. Tenemos un programa matinal que es lo que el ayuntamiento colabora con nosotros, y directamente hoy esta es una idea de una de las voluntarias que trabaja con nosotros ya desde hace ya 20 años, y esta iniciativa va destinada a la Casa Caridad, a la guardería Casa Caridad, que necesita de estos recursos económicos. Entonces yo creo que es una buena iniciativa, que todos los ciudadanos aquí de Torrent son solidarios, pero este año están demostrando que es mucho más. Y me contaba que para la realización de este enorme gaiato, que es histórico, de más de 40 metros, han participado gran parte de los hornos de aquí de Torrent. Han participado 21 hornos de Torrent. Esto es, digamos, una experiencia piloto, porque el año que viene vamos a hacer un evento muy espectacular. No vamos a decir el qué, pero os lo dejo ahí, el interrogante, para que el año que viene estéis aquí y veáis lo que vamos a hacer. ¿Se superarán esos 40 metros? Casi garantizado que seguro que, seguro que sí. Bueno, Beni, un éxito de participación, ¿no?, en esta iniciativa solidaria que hoy están haciendo aquí en Torrente. Pues la verdad es que sí, yo esperaba, pero no esperaba tanto. Está siendo genial, muy bien, muy agradecida. ¿Cuántas raciones han repartido ya en lo que llevamos de mañana? Pues yo no tengo ni idea, pero si medía 45 metros y mira lo que nos queda, pues más de la mitad. Bueno, 30 metros o 20 hemos repartido ya. ¿Han llegado a récord de gaiato, de metros? Sí, porque como no había otro, nosotros 45 metros somos los campeones. Ya habían dicho que el año que viene piensan ya en superarlo. Eso, pero hay que trabajarlo ya, pero sí, estaría muy bien. Sí. Una iniciativa que ha contado con la participación de prácticamente todos los hornos de aquí de Torrente. No sé los que hay, pero han participado 21, que es a los que hemos ido a pedirle, no sé ni todos, que sí. Hemos hecho 40 cazuelas que aproximadamente serán para el tipo de degustación que estamos dando, como unas 1000 raciones aproximadamente. Un plato típico de Torrente, que es el rosechat, que es un arroz al horno con unas 7 o 8 variedades de carne, con unas pocas verduras. Y bueno, todo esto, la peculiaridad más interesante que tiene el rosechat torrentí es la pelota dulce, que lo hace único. Entonces es la pelota que está compuesta por una ralladura de limón, lleva almendra rallada, lleva azúcar glass y canela, y después amalgamado un poquito de pan rallado, que puede ser sin gluten, incluso si hubiese alguna persona celíaca o intolerante, también se puede hacer sin ningún problema. ¿Cuántas cazuelas han cocinado? Hemos cocinado 42 cazuelas. ¿Y en total de raciones saldrán aproximadamente? Yo creo que entre 1.000 y 1.050 raciones, lo que saldrán de este tipo y de este tamaño de ración de degustación. Gracias.